Bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia. El día de hoy tenemos la quinta sesión del ciclo de conferencias Patricios y Plebeyos, clases y clasismo en el imaginario nacional. Y para hacer la presentación del día de hoy, nuestro coordinador, el doctor Carlos Illades. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, Adolfo. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado público. El día de hoy tendremos el gusto de escuchar a el doctor Rodolfo Suárez Molnar, un querido amigo, colega también. Rodolfo es licenciado en psicología por la Facultad de Filosofía, por la Facultad de Psicología, perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en filosofía de la ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad, y ha sido investigador invitado en universidades de Colombia, Italia y los Estados Unidos. Su investigación académica, centrada en la psicología colectiva histórica y el estudio de la historia intelectual y la cultura popular mexicana, ha generado varios libros individuales y colectivos, así como artículos científicos y de difusión. Entre ellos, Explicación Histórica y Tiempo Social, publicado en 2008, Breve Introducción al Pensamiento de Feyerabend, del mismo año, Se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto, El comunismo y la cultura popular en el siglo XX mexicano, de 2017, y con Carlos Illades, México como problema, esbozo de una historia intelectual, de 2013, y Patricios y Plebeyos, crónicas del clasismo mexicano, que se publicará en el año del 2022 y presentaremos la próxima semana. Fue rector de la Unidad Cuajimalpa de la UAM y es coordinador académico del Diplomado en Desaparición Forzada en México y América Latina. Actualmente participa en la Red Internacional de Ciudades Refugio para Periodistas y Escritores Perseguidos. ICORN son sus siglas. En la Cátedra Arte y Política en América Latina, y colabora con distintos grupos de investigación artística con los que se ha producido colecciones literarias, obras selectas y más de 30 exposiciones, puestas en escena y desmontajes de artistas latinoamericanos. Nosotros los pobres, ustedes también, la función simbólica de la pobreza en las representaciones del mexicano, es de lo que nos hablará Rodolfo esta tarde. Adelante, Rodolfo. Gracias, Carlos. Empiezo por saludar a todas y a todos y, por supuesto, por agradecerte, Carlos, y a ti y a la academia por la invitación para dictar esta conferencia. Efectivamente, la idea es básicamente hacer un repaso de buena parte del siglo pasado, en torno, digamos, a la función que va jugando la pobreza en la creación y en el ordenamiento de las representaciones de lo mexicano en general, pero también de algunos grupos y de, por supuesto, algunas clases sociales. Se trata entonces de una presentación en torno a cómo se piensa que piensan las clases, los pobres en particular, y no cómo son realmente, y eso es importante decirlo. Se trata de discursos en general externos a las clases más desfavorecidas. Y empiezo entonces sí por disculparme por las fuentes que voy a utilizar. Como verán, algunas de ellas lindan en lo grotesco por distintas razones, pero bueno, son esas y no se pueden cambiar por otras. Se trata entonces básicamente, digamos, de los usos morales que se dan a la pobreza y la forma en la que a partir de ello se establecen algunas categorías, vicios, virtudes, en torno a ciertos personajes, espacios, procesos sociales y, de nuevo, clases. Voy a compartir, si me lo permiten, el PowerPoint. Listo, creo que ya está.
Quisiera empezar diciendo que varios de los elementos que vamos a revisar no son elementos estrictamente nacionales. No se trata esto, digamos, de reconstruir una psicología de lo mexicano o del mexicano. Son más bien elementos determinados por ideologías, por el catolicismo, por el neoliberalismo, en fin, por el capitalismo, por supuesto. Pero también determinados por ciertos procesos, en particular por el proceso de urbanización y la construcción de la clase media mexicana, y evidentemente marcados por ciertos prejuicios. Pero es importante empezar haciendo notar que efectivamente no se trata de elementos estrictamente nacionales, aunque han sido asumidos como si lo fueran. Esta es una primera lámina. Básicamente lo que estoy tratando de ilustrar con ella son algunas similitudes estructurales y en términos de la función que cumplen. Por ejemplo, personificaciones como las de Cantinflas, Chaplin, el propio Condorito, una tira cómica chilena. Del lado derecho pueden encontrar, digamos, esta idea de una cierta vulgaridad atribuida a ciertas formas de comportamiento barrial, por dar un ejemplo, pero quizá la más interesante sea la última, en la que lo que podemos ver son entreveradas imágenes de pachucos, compadritos argentinos, ¿no? Chulos, tarzanes, caifanes, en fin. Y me importa señalar esta última en particular, porque justamente si a algún personaje se le ha dado un lugar en la caracterización, se lo dio, por supuesto, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, a partir del papel que el pachuco y otros extremos juega en la historia que Octavio Paz va a reconstruir. Pero se lo dará también Monsiváis, en particular a Tintán, al señalarlo, por ejemplo, como el primer mexicano del siglo XXI. Lo que me interesa hacer notar es que hay textos también sobre estos otros personajes, en particular en la Argentina, sobre el compadrito. Han escrito Borges, Bioy Cázares, Lugones, ¿no? Si bien no sacando el mismo tipo de conclusiones que las que en particular Octavio Paz genera a partir de los personajes, sí tienen un lugar dentro de la estructura social y dentro de la propia construcción de las representaciones. Entonces, sí me importa en este contexto señalar que no se trata necesariamente de una caracteriología nacional, pero sí de una serie de elementos que han sido utilizados como si lo fueran. Entonces, no estoy tratando ni de postular una psicología del mexicano, ni mucho menos. En ese contexto prefiero apegarme a una crónica que hace Béjar de un encuentro con un presidente que quisiera leerles. Es muy breve. Esto lo narra Béjar directamente y dice: a mí me tocó estar en una cena en la que estaba un presidente de la República en funciones y salió el tema del mexicano. El primer mandatario de nuestro país en ese entonces dijo que para él los mexicanos eran básicamente chicharroneros, que el mexicano era aquel que hacía que sus chicharrones tronaran. Entonces, con todo respeto, le pedí que nos definiera qué significa ser un mexicano chicharronero. Y para ilustrar lo que estaba afirmando, dice: el mexicano chicharronero es aquel que, habiendo una enorme cola en el cine, en un teatro, para acceso a un espectáculo deportivo, y que olvidando el respeto a todos los que están en la cola, llega a la taquilla, compra su boleto o se mete por la puerta y allí hace tronar sus chicharrones. Entonces, una vez que expuso eso, yo le pregunté nuevamente, con mucho respeto, ¿de qué nacionalidad eran todos los que estaban formados? Lo que me interesa en este punto es justamente ir desentramando la historia a partir, sí, de la idea de que se ha atribuido a la existencia de una psicología del mexicano y el papel que juega en esta estructura, en particular la pobreza,
pero siendo muy claro que no se trata de una reconstrucción en ese sentido, sino justamente de deslindarse, y de deslindarse también de otra serie de interpretaciones. Hace no mucho, John Ackerman hizo público un documental en el que se analizaba en buena medida, digamos, la forma en la que lo que llaman el periodo neoliberal había ido gestando una cierta concepción, en particular de la pobreza y de otras cosas. Al respecto, si bien coincido en muchas de las conclusiones, me parece, y es importante para ir marcando el tono y también el periodo, que buena parte de las conclusiones y buena parte de los elementos que se atribuyen en el documental al neoliberalismo, en realidad anteceden a lo que podríamos llamar el periodo neoliberal en México. Estoy pensando más en los procesos de urbanización y construcción de la clase media hacia inicios del siglo XX. Y no se trata entonces, para decirlo muy claramente, de una idea orquestada por las élites para la construcción de una forma de dominio, etcétera, sino que se trata de elementos que van conformándose a partir de distintas representaciones y que, como hacía notar Carlos Illades en su presentación anterior, tienen en su propia conferencia, tienen distintas duraciones de modo tal que las vamos viendo acumularse y vamos pudiendo ver cómo se utilizan en distintos momentos y para distintos fines. Entonces, voy a empezar planteando una tensión a partir de un par de videos, haciendo una nota en medio. Les comparto el primero de ellos. Nosotros los pobres, con la verdad inquietante de un puñado de seres que carentes de todo nada piden, porque todo lo tienen. Nosotros los pobres, drama de los bajos fondos, donde se sabe sufrir sin quejas, llorar sin lágrimas, reír en silencio, amar sin besos, vivir sin pan, sin justicia, pero donde se es feliz. Dios nos quitó uno, pero nos mandó dos. Ahora sí, con esa quemada quedé refruncida, ¿verdad? No fijándose mucho ni se nota. Al contrario, se le para la trompeta re suave. ¡Voy! La langosta, mano. Es verdad. Un rinconcito en su corazón. Ustedes que son valientes y que pueden soportar todas sus desgracias porque están unidos. Ustedes los pobres que tienen un corazón tan grande para todos. Deben ser un pedazo. Ustedes son buenos. Me perdona, chachita. Pásele, señora. Ahora no entró usted con los pesos por delante. Entró con una pena y el corazón en la mano. Ahora sí es de los nuestros. Aquí entre nosotros encontrará lo que nunca ha podido comprar. Lo que más vale, amistad, cariño. Bueno, esto que vimos es una parte del tráiler de la película y después la escena final que todo mundo reconocemos. Básicamente lo que quisiera es plantear una tensión entre esta noción de pobreza que está profundamente marcada, a mi juicio, por una serie de ordenamientos católicos, por la idea, por supuesto, de que bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, por la idea también de que es mucho más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, y marcado claramente también por una serie de elementos que me parece vienen de Hobbes, por ejemplo. Y entonces ir haciendo notar la tensión entre esta concepción de la pobreza y una que veremos un poquito más adelante, para a partir de esas dos ir pudiendo estructurar el argumento. En uno de los textos, y esa es solamente una anotación de la que también traje un video, en uno de los textos a los que se refirió Carlos en la semblanza de,
se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Lo que intenté fue encontrar cuáles eran las representaciones de la pobreza, del socialismo en la cultura popular mexicana, en particular en este tipo de expresiones, en el cine, en las fotonovelas, en fin. Y debo decir que encontré muy poco, salvo dos o tres menciones por allí. Y mi interpretación es que en buena medida se tenía la idea de que las concepciones del socialismo habían sido resueltas ya por el propio catolicismo. Y eso creo que es uno de los elementos fundamentales en la concepción, por ejemplo, de Cantinflas. Voy a compartirles el siguiente video para solamente mostrar ese punto y entonces inmediatamente después llegaría al que sigue para poder establecer la atención que estamos buscando. Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Bueno, después de curarme en salud, porque está aquí Carlos, y voy a omitir en buena medida las referencias a la representación que pudiera haber sobre el socialismo y el comunismo en la cultura popular, doy paso entonces al siguiente video ya para poder establecer los márgenes entre los cuales nos vamos a mover y entre los que me gustaría ir generando la discusión. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos? Sí. Bueno, los pobres tienen una fórmula. ¿Cuál creen que sea la fórmula de los pobres? Los pobres creen que el día que cambie quién, mi vida va a cambiar, mi país va a cambiar. El día que... ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Se digan que bien se la saben? Ahora, la gente pobre también dice, si hay la responsabilidad de mantenerme, además del gobierno, el que me tiene que mantener es ¿quién? Mi familia, exactamente. O te dicen, mijita, lo mismo te cuesta enamorarte de un pobre que de un rico. Cásate, es buen partido para que te mantenga. La otra fórmula de los pobres es, sale la tesorito, ¿no? En la televisión, ahí dice, ahora vas a ver, mijito, le vamos a rezar a la virgencita para que nos ganemos la... Dale. Esta es la mentalidad de los pobres. Ahora, ¿esta fórmula normalmente funciona? No. Qué triste, ¿verdad? La clase media tiene otra fórmula. ¿Quieren saber cómo piensa la clase media? De entrada les pregunto, ¿esta forma de pensar está un poquito mejor que esta? Sí, claro. Pero vamos a analizarla. ¿La escuela es importante? Súper importante. Pero la escuela tiene un problema. El sistema escolar está incompleto. En la escuela te enseñan algo muy importante que se llama educación académica. Pero luego también te enseñan otra educación que también es muy importante,
que se llama educación profesional, porque la promesa es que tengas un trabajo, ¿qué? Seguro. Entonces te enseñan una profesión, que este es el cuadrante del flujo del dinero. Puedes ganar dinero jugando como, ¿qué será la E? Empleado. Puedo ser también un autoempleado. Ese es el que cree que tiene negocio, y es muy valioso, pero no eres dueño de un negocio. El dueño de un negocio es aquel que hace dinero cuando está dormido, literalmente está dormido o está de vacaciones. Y luego puedes jugar también como inversionista, ¿ok? Entonces, repitan todos, ¿puedo jugar como qué? ¿Y dónde están los pobres? ¿Y dónde están los ricos? Así que los invito no solo a que cambien su vida, sino que se conviertan en promotores de esto y que lleven el mensaje a otras personas, porque podemos cambiar nuestro país y estoy seguro que lo vamos a cambiar y empieza en nosotros. ¿Ok? Los quiero mucho y muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, no quisiera abundar mucho en el análisis de la de lo que acabamos de ver, para no herir susceptibilidades, empezando por la mía, pero para cualquiera que haya seguido más o menos el desarrollo de la propia academia, de la propia vida universitaria, para ponerlo muy claramente, va viendo cómo se han ido incorporando estos elementos, en particular el del emprendedurismo, por ejemplo, dentro de la propia educación, así que no se trata de un caso aislado ni que no sea del todo ajeno. De ahí que supongo que uno no puede asustarse cuando escucha en los videos, por ejemplo, de las ladies de Polanco, que uno de los más graves insultos soltados allí haya sido justamente el de asalariado. Tampoco quiero suponer que se trata de una ideología, digamos, del todo condenable, etcétera, etcétera, si bien no es estoy en ningún sentido de acuerdo con ella. Creo que tenemos que aceptar, y parte de la ponencia va en ese sentido, que, por ejemplo, la idea de movilidad social es también producto de una ideología y que, como lo mostró el propio Carlos Illades, se trató de una ideología profundamente criticada que después, por ejemplo, en películas como La Casa del Ogro o En una familia de tantas o en Los Fernández de Peralvillo, la idea misma de movilidad social será profundamente condenable, tan condenable quizá como a algunos nos parezca esta otra fórmula ideológica. Lo que sí se puede notar es que con la aparición de este tipo de nociones, sí ha ido en detrimento, por ejemplo, y han ido decreciendo menciones en el discurso público, por ejemplo, a la noción de hijo del pueblo. Lo que sí se va viendo es una desaparición de este tipo de nociones, una asociación, por ejemplo, de la clase política para con el pueblo como tal. Debo decirlo que sorprendentemente con el gobierno actual, solo sé que Murat mencionó alguna vez que Andrés Manuel era hijo del pueblo, pero no se autonombra en ese sentido, a pesar de que tengamos, digamos, distintos ejemplos y casos de, no sé si se está viendo la diapositiva, pero a pesar de que tengamos, digamos, distintos momentos de las presidencias en las que se hace juego y se hace uso de estos elementos. Entonces, básicamente, lo que quería hacer con estos dos primeros videos era generar dos extremos en el clasismo e ir viendo cómo a lo largo del siglo pasado se van construyendo ambas nociones y se van conservando algunos de los elementos. Hay, a mi juicio, una serie de épocas claramente marcadas, lo decía ya en más de una ocasión, el proceso mismo de urbanización y la construcción de la clase media, pero también hay una serie de épocas y de personajes que resultan hasta cierto punto transepocales, por llamarlos de algún modo. No me refiero estrictamente, por ejemplo, a la historicidad, para ser muy claro, que podemos ver en la familia Burrón. La familia Burrón tiene una parte muy interesante y es que si uno analiza, digamos, el devenir del cuento,
encuentra muy pocas variaciones en el ambiente en el que la familia Burrón se encuentra, casi no se incorporan novedades y casi no se van a ir incorporando otro tipo de elementos, desde tecnológicos hasta modificaciones, por ejemplo, en el ambiente, cosa que, si quieren contraponerlo a algo, por ejemplo, la vecindad del Chavo del Ocho sí tiene. La vecindad del Chavo del Ocho tiene y va sufriendo múltiples modificaciones en torno a distintos elementos que pueden ser asociados a la pobreza en distintos momentos de la historia. La exposición de los tanques de gas o de los lavaderos, en fin, no son elementos que se mantengan a lo largo de toda la estructura, por ejemplo, del Chavo del Ocho. Pero me refiero más a otro tipo de historicidad, por ejemplo, a los valores morales que se han atribuido al campo y a la ciudad, por ejemplo, en una dualidad entre vicios y virtudes, o de nuevo a la vecindad como un espacio de solidaridad, como un espacio de inocencia, en fin, que en pocos momentos va a ser trastocado a lo largo de la historia. Y digamos esto en confrontación, de manera muy distinta a cómo se va concibiendo el barrio, por ejemplo, ¿no? Como espacio social para cierto tipo, o como escenografía, pues, para cierto tipo de historias, en las que si bien se atribuyen elementos de solidaridad, también van apareciendo muchos elementos de peligrosidad y de violencia dentro de la concepción de los barrios. Lo que quisiera empezar entonces, por hacer notar, son estos primeros elementos de limpieza de las imágenes de la pobreza a lo largo, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo que estamos viendo aquí son las imágenes de Lorenzo Becerril y de François Aubert. Son imágenes en las que se muestra todavía a las clases populares profundamente vinculadas, digamos, a una cierta forma de sociedad que queda muy claramente expresada, por ejemplo, en las narraciones de Madame Calderón o en las narraciones de Franz Mayer. En fin, son, digamos, narraciones profundamente clasistas y profundamente racistas en algún sentido, pero en las que la sociedad y en las que, digamos, los harapos, en fin, juegan un papel muy importante en términos de la construcción de la pobreza. Muy pronto, de hecho, casi simultáneamente, vamos viendo un proceso de limpieza de esas imágenes en las que parte de lo que va ocurriendo, digamos, es la asociación de ciertos grupos sociales, en particular a oficios, y a partir de su asociación con ciertos oficios, se van limpiando esas imágenes. En un sentido, me parece que hasta cierto punto, no puedo profundizar porque no soy especialista en el tema, pero hasta cierto punto cercano a cómo Julio Guerrero fue concibiendo las clases en términos de ir gestando una diferenciación a partir de la categoría de trabajo en algunas de ellas, para llegar finalmente a la señora decente. Esta limpieza de las imágenes va a ir, a mi juicio, generando una serie de elementos y una concepción en particular de la pobreza, que está de algún modo vinculada, sí, por supuesto, a la forma en la que México fue presentándose, por ejemplo, en las exposiciones de París, etcétera, y a otro tipo de elementos que van apareciendo dentro de la concepción, digamos, más estrictamente folclórica, pero también a otro elemento, y es por eso que está allí la frase de Guillermo Prieto, respecto a la idea del leperaje, a la idea de, creo que es algo que Carlos muestra muy bien en el caso de Cuéllar y de las clases medias, la ruptura de la asociación entre el lépero y el vago como única posibilidad, ya en la ley de vagancia de 1853, ya queda claramente establecido que no se entiende únicamente por vagos, digamos, a los léperos, o que no hay un proceso de sinonimia en esos casos, sino que hay la categoría de vago puede ser aplicada
por ejemplo, a los pollos de los que Cuéllar trata en su ensalada de pollos, justamente, ¿no? Lo que va gestándose entonces es una nueva estética, obviamente a partir de algunos elementos, como por ejemplo la flor más bella del Ejido, que va siendo, digamos, una imagen de la pobreza plenamente asociada a una serie de bondades. Tiene, por supuesto, un conjunto de excesos, pero sí hay una concepción virtuosa de la pobreza. Ahorita vemos los excesos, pero sí hay una concepción virtuosa de la pobreza que va a ser de alguna u otra forma refrendada y trabajada de manera mucho más profundamente por el cine y en algún sentido por el muralismo mexicano. Estas imágenes sí contrastan en algún sentido con estas otras, pero son básicamente el camino de construcción de esta nueva estética vinculada a grupos que originalmente se consideraban dentro de las clases populares, me refiero específicamente a los grupos indígenas, y que en otro momento habían sido consideradas deplorables por lo menos algunos sectores de la sociedad. Si bien esta es la parte más extrema en la construcción de esa nueva estética, el muralismo y el cine en términos generales van a ir creando, el muralismo más en su parte, digamos, de pintura de caballete que en los murales propiamente hablando, pero sí van a ir generando una serie de imágenes y una serie de concepciones, tanto de la riqueza como de la pobreza, que están claramente marcadas por elementos morales. Es decir, lo que vamos viendo es el tránsito de una idea de la pobreza como vicio, vinculada a la mugre, a la vulgaridad, a la ignorancia, en fin, hacia una idea de la pobreza como virtud, vinculada en este caso a otras cosas como el sufrimiento, la bonomía, la bondad, la solidaridad, en fin. Y en el caso de los ricos, lo que vemos es cómo se va, digamos, desagregando una serie de virtudes como el carácter refinado, reservado, piadoso, en fin, de las clases altas, más hacia una idea de la avaricia, la explotación, en fin. Lo que me importa en este caso es justamente marcar los caracteres morales que se van atribuyendo y la estrecha relación que hay entre esta estética y la propia estética cinematográfica. Lo que vamos a ver ahora, bueno, estos son, digamos, es una solamente una lámina para ir presentando la forma de esta estética, pero lo que vemos aquí son las fortísimas relaciones que hay entre el mundo pictórico y el mundo cinematográfico. Está allí Pedregal con figuras de Siqueiros y está por el otro lado un fotograma de Río Escondido, el fotograma es de Figueroa, por supuesto, y este es otro fotograma del propio Figueroa, ahora en flor silvestre, con un cuadro de Orozco, Requiem, ¿no? La identidad entre ambas figuras y la forma en la que uno puede ir viendo los trasvases entre la obra pictórica y buena parte, digamos, de la concepción estética en las obras pictóricas y en las obras cinematográficas, me parece que es fundamental en términos de ir entendiendo cómo se van dando los procesos de socialización de estas concepciones. Y lo digo justamente porque al hacer referencia a que es más en la pintura de caballete del muralismo que en los propios murales, habría entonces la incógnita evidente de cómo se tenía acceso a la pintura de caballete del propio muralismo. El muralismo en su parte, digamos, más pública o semipública, tiene más un elemento de adoctrinamiento, me parece, para cierto tipo de grupos y clases, en particular, por ejemplo, para los funcionarios públicos, mientras que esta otra estética reservada a los elementos de caballete no hubiera sido un elemento público ni de fácil acceso. Y entonces lo que estoy tratando de explicar es, a partir de la relación entre ambas estéticas,
los procesos de socialización de estas figuras, de esta estética, y la forma entonces en la que se va construyendo una idea virtuosa de la pobreza, que ya es limpia, que es, si bien sufriente, está, digamos, por esa misma razón justificada, y por esa misma razón tiene un grado de bondad y un grado de bonomía importante. Este primer momento, me parece, contrasta de manera muy fuerte con un segundo periodo, que es justamente el periodo de urbanización de México, y ahí es donde podemos empezar a encontrar algunas rupturas y algunas fracturas de esta versión estética, que si bien, digamos, va a ser de alguna manera sustituida por nuevas estéticas o nuevas ideas de la pobreza, tampoco es plenamente abandonada. La idea de bondad, por ejemplo, es una idea a la que se puede recurrir todavía en el Chavo del Ocho, y es probablemente no haya persona más buena en el mundo que Chespirito en su carácter del Chavo del Ocho, que conserva, digamos, algunos elementos de la picardía que puede tener Cantinflas, pero que tiene sobre todo en ciertas escenas y en ciertos momentos una bondad infinita. Eso, digamos, va a contrastar, a mi juicio, con el proceso de urbanización en el que básicamente la ciudad empieza a aparecer como un personaje y tiene, en algún sentido, las características que podríamos atribuir al cabaret o a la idea general del cabaret. Es decir, es un espacio al mismo tiempo refinado, pero también corruptor en el sentido del tipo de vicios que, a juicio de la sociedad contemporánea, se desarrollan en ese momento y en ese lugar. Lo que nos da esto como resultado es una nueva versión de la pobreza, si se quiere, un tanto más realista que las versiones anteriores, pero de nuevo marcada por algunos de los elementos que ya se habían destituido, que se habían desvinculado de la pobreza. De nuevo aparece la mugre, de nuevo aparece los harapos, etcétera, etcétera, pero ahora en la pobreza urbana, a diferencia de la pobreza rural. Va a ser, digamos, en este tipo de escenas y en este tipo de personificaciones en donde podemos ir encontrando una forma que de alguna manera hace eco con las versiones previas de la pobreza, pero que va a conservar también algunos de sus elementos morales como la bondad, etcétera, etcétera, tal y como lo vimos en el video breve de Pedro Infante. Básicamente son muchos los personajes, Medel, el Pito Pérez de Medel, o el Tarrajas, que Mantequilla interpreta en La Ilusión Viaja en Tranvía, el Bracero, que interpreta también Mantequilla en Ustedes los Ricos, son personajes secundarios, pero en los que podemos encontrar, sí, elementos de picardía, pero también estos elementos de bondad que, insisto, provienen de una de las representaciones anteriores. Sin embargo, en pocos personajes se conjuga esto como en el propio Cantinflas. Básicamente en Cantinflas lo que hay, y de ahí va reconstruyendo Mario Moreno los elementos con los que conforma al personaje, hay una sumatoria de elementos distintivos de distintos oficios. El cinturón es de mecapalero, por ejemplo, el gorro es de vendedor de periódicos, la camisa es de pulquero, igual que el bigote, en fin, son elementos que Mario Moreno va extrayendo de distintos grupos y de distintos oficios para ir constituyendo un personaje único que tiene una característica importante, y es que Cantinflas es, digamos, por llamarlo de algún modo, el pueblo instanciado en un mismo personaje que después puede representarse en cualesquiera oficios y en cualesquiera situaciones. A diferencia, por ejemplo, de Pedro Infante, en donde Pedro, digamos, lo que encontramos en Pedro Infante es
justo a Pedro Infante, al actor mismo, interpretando de manera muy reconocible con respecto a su propio estilo, distintos personajes. En el caso de Cantinflas, lo que hay es una misma personificación puesta en distintos escenarios y en distintas situaciones, pero en todos los casos parecería ser el pueblo instanciado en ese personaje, representándose después, incluso, si lo recuerdan, en su calidad de embajador en su excelencia, sigue siendo de alguna u otra forma el pueblo mexicano al que estamos viendo allí, aún y cuando lleve puesto encima un frac. No es casual entonces la representación que el propio Diego Rivera gestó a partir de Cantinflas como el personaje nacional o como el personaje en el que se instancia el pueblo. Hasta aquí, digamos, la idea básicamente es mostrar cómo el propio proceso de urbanización regresa las representaciones de la pobreza hacia algunos elementos que después se verán todavía incrementados, digamos, por el proceso de construcción de la clase media a partir, por ejemplo, de los multifamiliares y de toda la obra gubernamental en torno a la vivienda y a la construcción, no solo de vivienda, sino de formas de vida completas. Estoy obviamente refiriéndome a la unidad Tlatelolco, a la unidad Modelo, a los edificios Juárez, en fin, que tendrán en Ciudad Satélite, digamos, su más grande expresión. Son departamentos en general pensados para una población con un ingreso de 3.5 salarios mínimos, pero también en los que se van incluyendo una serie de elementos de modernidad y de, digamos, cierto tipo de refinamiento que van de alguna u otra forma también modificando los referentes mismos de esa clase. Uno de los elementos más claros es justamente la forma en la que se denominan a las calles. Ahora, en términos ya no de oficios, sino de profesiones, esto es en el caso de Ciudad Satélite, pero es fácilmente reconocible, digamos, las construcciones que el propio gobierno va generando en torno a ciertos grupos como los médicos, o sea, las colonias de médicos, las colonias de profesores, en fin, son colonias destinadas a profesionistas, insisto, con un ingreso más o menos claro, y es esa fantasía de la que hablaba Monsi Weiss de un México sin vecindades, en la que lo que se trastoca, por supuesto, son los gustos y los valores, se introduce una nueva estética, en este caso una estética profundamente moderna. Podemos ver allí obra de Penselguera, podemos ver la obra de Carlos Mérida para adornar los balcones. Son elementos de gusto y son elementos, digamos, que van introduciendo nuevas formas de vida que tienen que ver o que van a tener réplicas también en el tipo de consumo y en el tipo de publicidad generada para esta propia clase, ¿no? Estos son, digamos, algunas publicidades de distintos momentos, pero más o menos cercanos en la fecha, a esta construcción de la clase media, en la que hay no solo una apuesta por un estilo, por ejemplo, de ropa o por un estilo de automóviles, sino también la construcción de una serie de valores como la eficiencia, en fin, que le van a ir dando una serie de características sociales a la clase media y a los gustos que debería de tener. Entonces, se trata básicamente de una clase media cada vez más lejana a una nostalgia del mundo rural. Si bien aparecen nuevas películas sobre el mundo rural, esto que estamos viendo es Alcoriza, Gabaldón, hacia los 63 y 70, Tiburoneros, por dar un ejemplo,
Creo que tiene razón Fernando Mino cuando lo denomina más como una nostalgia ya de lo inexistente, estas últimas películas de Gabaldón o de Alcoriza, en las que lo que podemos ver sí efectivamente es una reconfiguración del mundo rural que contrasta profundamente con las otras representaciones que habíamos visto, pero que no va a tener, me parece, para la clase media una serie de elementos de nostalgia del todo establecidos, no por lo menos para la clase media de la que estamos hablando. Ahorita quisiera entrar en algunas obras en las que parecería que la hubiera, pero quisiera después ir bordando un poco más fino. Por lo pronto, la idea básica es ir mostrando cómo la aparición de la clase media gesta una serie de valores que después, por ejemplo, el de la eficiencia, que después van a ser utilizados en la clasificación de la pobreza. Ahorita lo vemos un poquito más adelante, pero van a ser algunos de los juicios que permitan ir reconociendo, por ejemplo, cierto tipo de vicios en los pobres y en general, digamos, en una idea de lo mexicano. No es esta o este momento, por supuesto, la primera vez en la que el cine, por dar un ejemplo, distingue entre clases sociales, quizá de los primeros momentos en los que el cine lo hace, sea justamente en Los Tres García. Si lo recuerdan, Los Tres García pertenecen cada uno de ellos a una clase social distinta. Al final termina imponiéndose el pobre en su búsqueda quien se termina casando con la prima a la que los tres pretenden, pero básicamente había ya ahí una cierta distribución en términos de clases y en términos de cierto tipo de vicios y virtudes, el apocamiento en el caso de la pobreza, por ejemplo, el relajo en el caso de la clase media, la soberbia en el caso de la riqueza, pero no son del todo constantes, digamos, en términos de su aparición. Y me parece que va a ser hasta momentos posteriores en los que podemos empezar a encontrar una narración distinta de la pobreza y de sus valores, a partir, diría yo, que de tres obras principales o de tres autores en particular, no del cine. En este caso, me refiero a La familia Burrón, de Gabriel Vargas, por supuesto, a La picardía mexicana, de Jiménez, que hay que decirlo, hasta donde entiendo es el libro más vendido en lengua hispana, tiene algo así como 4.1 millones de ejemplares, va por la edición 140 y algo. Y, por supuesto, de Chava Flores. Siento tener que concentrarme en Chava Flores, porque lo que me importa del caso en particular es que se ha normalmente asumido a Chava Flores como el gran narrador del México pobre, como el gran reconstructor de cierto grupo social, de las clases más desposeídas. En algún momento le preguntan a Chava Flores por qué no habla de los ricos y dice que porque no los conoce. Y sí hay todavía en la obra de Chava Flores, por ejemplo, en Mi México de ayer, una cierta nostalgia por el mundo rural que le dura bastante poco, pero que por allí anda. Y lo que más hay en su caso es tanto una idea de la bondad de la pobreza como una cierta melancolía dentro de su interpretación. Les leo una parte de su discurso en una de las películas, la única película que filmó, y es este: ¿quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? La mía fue esta. Pero ella existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Me importa, en este caso, si bien, digamos, este tipo de atribuciones y este tipo de lecturas que el propio
Chava Flores va haciendo de la pobreza. Me importa señalar algunas tensiones al interior de su obra. La primera tiene que ver con el tipo de personajes que aparecen en la obra y el grado de pobreza, digamos, que estos personajes representan. En general, lo que encontramos en la obra de Chava Flores es un límite en términos de la escala social hasta la que baja, que incluso es menor al que, por ejemplo, alcanza nosotros los pobres, ustedes los ricos. En fin, estos personajes no aparecen en la obra de Chava Flores, no son enunciados. Digamos que su límite más o menos está en el bañero, en la trabajadora doméstica, en el albañil, en fin, pero no en clases todavía más desfavorecidas que estas. Pero por otro lado, si algo se puede ver en su obra, es una cierta descripción que voy a tener que llamar clase mediera de la pobreza. Estoy pensando, por ejemplo, en La Casa de la Lupe, ¿no? En canciones como La Casa de la Lupe o en Bartola, que describen de un modo muy particular y desde un lugar muy específico a la pobreza en función tanto de los bienes a los que se tiene acceso como de una serie de comportamientos sociales que claramente están vinculados a la idea de la picardía mexicana. En este otro caso ya me refiero a Los Gorrones o a Sábado Distrito Federal, en las que podemos empezar a ver ya esta concepción de la pobreza como, perdón que use la palabra, pero como el más puro desmadre, ¿no? Se trata básicamente de una concepción, a mi juicio, gestada desde la clase media y en función de los valores que habíamos ido viendo que se construyen y que tienen que ver con la eficiencia, con nuevos valores y estéticas dentro de la clase media que permiten o que hacen notorio para el caso de la pobreza estos elementos. Los elementos como ser gorrón o los elementos que atribuye en Sábado Distrito Federal a la ciudad, salvo dos o tres en las que esta vez sí menciona a los ricos, la mayoría están vinculados a estos elementos que trataba yo de hacer notar en el caso de la construcción de la clase media. Así pues, lo que tenemos para la época es justo la construcción de una nueva idea del mexicano que va a ir gestándose a partir de distintos escenarios y en distintos formatos. El más importante, a mi juicio, son las propias fotonovelas. Las fotonovelas podemos ver en el periodo la aparición de personajes vinculados a la escena fílmica. En este caso, pues son claramente reconocibles, pero en estos otros también lo que hay es básicamente un trasvase y uno puede irlo viendo de historias y de personajes y de actores, perdón, en los formatos cinematográficos, televisivos y en las fotonovelas. Básicamente, cada historia que se publica en una fotonovela tiene después una repercusión en el cine, en la televisión o viceversa. Entonces, hay en ese periodo, digamos, una misma idea general que está apareciendo en distintos modos de comunicación, obviamente para distintos grupos sociales, pero que va a ir gestando en este contexto una idea más o menos homogénea de la pobreza, de la riqueza y de algunas de sus bondades o vicios. El otro elemento que creo es fundamental dentro del periodo son estos libros que tuvieron cantidades inverosímiles de publicaciones. Llegaban muy prontamente de la primera a la sexta edición, estoy hablando de meses, y pasaban de 2.000 a 20.000 ejemplares publicados. Y lo que tenemos es entonces un consumo altísimo de estos elementos
que van a ir gestando esta misma idea que estaba yo tratando de señalar en el caso de Chava Flores, una idea del mexicano, sí vinculado a cierto dramatismo de ciertos espacios, vinculados a cierto dramatismo, el barrio en particular, pero también algunas imágenes allí de la propia pobreza y de la propia clase media, en la que hay espacio, por supuesto, para el drama, pero que también hay espacio para esto, para la idea de, pues tendré que usar la palabra, para la idea de lo naco, que es una forma de representación y una forma de concepción que sí es distinta, completamente distinta, a las que habíamos venido viendo y que va a gestar personajes diferentes o nuevos personajes, en particular, por ejemplo, las secretarias, el guarura, el burócrata, en fin, que van a ser algunos de los elementos en donde más claramente se ve, ya no dentro del ámbito de la pobreza específicamente, sino en la idea de lo mexicano en términos generales, esta aparición, por ejemplo, de un mexicano tranza, un mexicano chicharronero, como lo había llamado el presidente, de quien no sé el nombre, pero lo había llamado Béjar. La aparición de estos nuevos tipos y nuevos personajes va a ir modificando distintas representaciones y distintos grupos. Se puede ver, por ejemplo, una modificación muy importante en el periodo, por ejemplo, en la concepción de la mujer en dos ámbitos distintos. Uno, por ejemplo, si uno va viendo el tipo de representaciones que hay en México al día, al principio, y cómo eso se va moviendo hacia las mujeres divorciadas, hacia las mujeres casadas, la aparición de películas en torno al ámbito secretarial, en fin, que terminan, o no solo películas, sino la, series televisivas como Mi Secretaria, etcétera, y que van a terminar en una concepción muy particular, la de las chicas Cosmo, que si bien no se refieren a la pobreza, sí permiten, como en el caso de la idea de clase media, identificar elementos dentro de la pobreza por la vía del contraste. Es decir, al atribuirse a cierto grupo social, la clase media en este caso, ciertas características, por ejemplo, en la forma de ser mujer, esos elementos después van a repercutir en la propia representación que se tiene de las mujeres en la pobreza. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la forma en la que se va moviendo la representación de la mujer en el escenario del cabaret, por ejemplo, ¿no? Como pasamos de las representaciones que hay en Mancha de Sangre, de las representaciones originales, a las cabareteras, en donde todavía podemos encontrar cabareteras y rumberas, un grado de drama importante, hasta la representación, digamos, en las películas de ficheras. Pero va a pasar algo similar, por ejemplo, en el caso de la migración, cuando uno ve la, la personificación del brasero después de los Espalda Mojada, después de los pachucos y de, finalmente de los cholos. Bueno, antes de los chicanos y después de los cholos. Son entonces elementos que me parece que, por contraste, al irse gestando una cierta identidad dentro de la clase media, van provocando una nueva concepción de la pobreza. Para poder referirme a eso de manera un poco más clara, escogí el ejemplo de la juventud. Las primeras películas, si bien hay ya, digamos, en momentos previos, en Pablo y Carolina, por ejemplo, hay una distribución de edades muy clara en la que Pedro Infante ocupa el lugar del joven, no es todavía una atribución tan clara a la idea de la juventud, y es más bien en las primeras películas sobre los ídolos, o más bien las primeras películas de los ídolos del rock and roll, en las que podemos ver esta concepción de la juventud. Y es interesante en las primeras películas cómo alternan los mismos directores condenas hacia los nuevos ritmos, al rock and roll en particular, con una condena profunda a los padres de familia
por haber abandonado a sus hijos, por no hacerse cargo de ellos, La edad de la violencia, Juventud sin ley, Juventud desesperada, son películas en las que, además de hacer una apología gigantesca del Tribunal de Menores y de su función en la sociedad, se hace sí una revisión de las pandillas juveniles, pero una revisión en la que las pandillas juveniles se asocian a un cierto abandono por parte de los padres y a una cierta destrucción de la familia. Hay, por supuesto, algunos ejemplos en los que la cuestión no es del todo definida hacia esa dirección. Esto es un diálogo dentro de los Caifanes, pero hay que acordarse que el texto es de Carlos Fuentes y de Monsiváis, o sea que no podríamos esperar, digamos, representaciones exactamente idénticas. Lo podemos contrastar, lo voy a dejar solo un segundo, pero lo podemos contrastar con una escena y un diálogo que hay en Juventud Desenfrenada. Es un momento en el que están tanto los dos personajes principales, Rosa Lara por un lado está presa y por el otro ella acusada de una serie de vicios y por el otro su pretendiente, y su pretendiente se entera a partir de un documento médico de esto en particular. Dice, bueno, mejor ni lo leo, pero se entera, digamos, la historia es más o menos complicada, pero él había pensado que ella estaba embarazada y después tienen una discusión porque ella no quiere darle una prueba de amor, pero se entera allí finalmente de que es virtuosísima y que es impensable que hubiera hecho cualquier cosa de la que se le acusara, y finalmente decide casarse con ella. Insisto, hay excepciones, la verdadera vocación de Magdalena, la obra en general del propio José Agustín, pero lo que priva en el periodo es sí esta acusación a los padres de familia, esta idea de que la familia está rota versus estos nuevos ritmos, y eso es más o menos hasta Avándaro, en el que efectivamente, si bien lo pueden ver en algunos de los textos, hay una preocupación por quién es el responsable de esa locura y ese frenesí ocurrido en Avándaro, ya hay una idea mucho más desapegada, digamos, de la crisis familiar y se atribuye directamente a la juventud. Por supuesto, en esta preocupación, y ahorita me referiré a una fotografía de la que hablaba Carlos en su presentación. Esto es nada más para verlo muy rápidamente. Al ratito regresaremos a una de las escenas en particular, pero esto es ya el procesamiento simbólico que hay sobre Avándaro. Tanto en Rolling Stone, Figuras de la Canción es la que publica la primera fotografía de Avándarito, y la que más me va a interesar es la última. En el caso de Rolling Stone no es menor, porque fue inventada en una entrevista en la que supuestamente el búnker encuentra, bueno, en realidad es Avándarito quien se presenta en la redacción de Rolling Stone y se inventan allí una entrevista falsa, pero me va a interesar un poco más la otra imagen. Lo que sí hay en el periodo, evidentemente, es una suerte de criminalización de la juventud que podemos ver muy claramente, por ejemplo, en Casos de Alarma, en donde los jóvenes y las drogas en particular van a generar una forma muy específica de concebir a la juventud, pero muy similar, hay que decirlo, a la forma en la que se está concibiendo el barrio durante el periodo. Esta es la foto de la que Carlos les hablaba en su presentación. Al final, en la ronda de preguntas, es la fiesta en la que detienen a Isela Vega y demás. El pie es maravilloso, el pie de foto, porque entre otros, el de los detenidos, está el conocido vicioso Alejandro Jodorowsky. En la fiesta,
les encuentran, además de droga, al parecer un arsenal de pornografía que seguramente asustó a más de uno. Hay obviamente esta criminalización que va a ser mucho más fuerte a partir de los movimientos estudiantiles. Esto es una fotonovela. Paradójicamente, y quizá no tanto, Valentín Trujillo aparece en el carácter del buen estudiante en la fotografía. Está Pedro Infante del otro lado y está dedicada a los buenos y los malos universitarios, en términos, digamos, de, son momentos muy breves, pero en términos de lo que se está poniendo en juego en la atribución moral hacia la juventud. Lo que me importa más de esta atribución es esta fotografía que habíamos visto en casos de alarma, en la forma en la que Casos de Alarma va a narrar el infierno en Avándaro. E importa sobre todo la distinción social que podemos observar en la fotografía. Está claramente partida por alguien que no tiene ninguna similitud con la fotografía que se conoció de Avandarito, pero está partida por la mujer que está al centro, hacia un lado y en un tono tanto de cabello como de ropajes, etcétera, y de piel, por supuesto, un grupo social, y en el otro lado otro grupo social. Y ahí sí que hay que decirlo, el rock y en general, digamos, esta parte de la juventud pobre, entra en una clasificación muy específica, pero importa de nuevo la forma en la que el contraste, regreso al anterior, en la que el contraste entre estos dos grupos sociales va a generar las atribuciones, por ejemplo, de violencia que se hacen para este otro grupo social. Entonces, básicamente la construcción ya no solamente del rock, y esto es interesante, pero la construcción del rock aterriza de manera muy directa en ciertos grupos sociales y se asocia directamente también con ideas de violencia, con ideas de pauperización, en fin, dentro de lo que se llamó los chavos banda. Y no va a salir de allí sino hasta más o menos 1980, cuando Mastretta y Pantoja hacen el Festival del Chopo a lo largo de la década del 70, básicamente la atribución más fuerte a esta forma del rock en español está profundamente vinculada con la pobreza y profundamente vinculada con la violencia, con el barrio, en fin, con una serie de elementos. Este es más o menos el proceso que podemos ver en el caso de la juventud y en el caso de las representaciones de la juventud. Son los momentos de, digamos, la primera parte de la concepción de la juventud vinculada sí a estos jóvenes que habían sido abandonados por sus padres, que se van convirtiendo en rebecos, pero que contrasta profundamente con la última de las imágenes en las que ya se acusa, digamos, de violación dentro de la fotonovela. La fotonovela es horrible, no quise reproducir sus páginas interiores, pero se trata básicamente de una concepción del barrio y de los jóvenes profundamente violenta o vinculada a la violencia. Pasa algo similar, si se quiere ver, con la propia concepción que se tiene de la migración. Lo que podemos ver es un proceso muy similar entre, por ejemplo, las primeras imágenes de los braseros, de los espaldas mojadas, y las imágenes finales que se tienen del cholo. Ahí hay las últimas dos imágenes, obviamente no son del cholo, tienen que ver con el pocho, y esos son algunos de los elementos que ya para ir cerrando me interesaría señalar. Si bien tenemos procesos en los que la aparición de ciertos valores en la clase media y la aparición de ciertas concepciones va gestando una idea muy específica de pobreza,
hay elementos como el pocho que no van a perecer, digamos, o que no se van a ver modificados profundamente por estos nuevos valores. La idea básicamente del pocho vinculado al mal mexicano y la cantidad de películas en las que quienes van a Estados Unidos y quienes aprenden otra cultura, en fin, de alguna manera traicionan los orígenes nacionales, se conserva. Entonces, lo que quiero decir es que estos procesos no son procesos lineales en los que haya desaparecido una representación, sino en la que se sostienen algunos de los elementos de representaciones anteriores a lo largo de distintos momentos de la historia. Para mostrar una parte de ello, quizá uno de los elementos de mayor tensión, por llamarlo de algún modo, fue la aparición, probablemente lo recuerde mucha gente, de esta idea de lo naco es chido, que contrasta profundamente de nuevo con las ideas que habíamos visto, se habían gestado en los textos sobre el sexo de la naquiza, en fin. Si bien la frase original, la de lo naco es chido, corresponde a Botellita de Jerez, así se titula su tercer álbum en 1987, y en general al movimiento del guacarrote, iniciado en 85, es a partir de ABCDF, una exposición en Bellas Artes en 2002 que genera un libro. No estoy muy claro qué es primero, si el libro o la exposición, creo que primero es el libro, pero que va generando una idea de amor por la ciudad, pero de amor, digamos, en este mismo tono de I Love New York, pero sobre el Distrito Federal, en la que los elementos más profundamente vinculados a ciertos grupos sociales y en particular a la pobreza o a ciertas formas en las que se vive, van a tener o van a ir siendo modificados conceptualmente para convertirse en motivo de orgullo. La parte interesante del texto de este diccionario es la forma en la que termina, y esas últimas imágenes vienen de allí, en la creación de marcas como Naco, por ejemplo, en las que ya hay una asunción de lo naco como, no solo como lo chido, sino de lo naco como parte del orgullo gestado por vivir en el Distrito Federal. Es ese momento más o menos en el que hay el regreso, por ejemplo, la ida por primera vez de algunos grupos sociales hacia la música de Marco Antonio Solís, y el momento en el que por lo menos la clase media empieza a asumir que la frase "el frío de mi cuerpo pregunta por ti" es una dechado de poesía popular que les enorgullece profundamente. En fin, se trata básicamente de eso, no quiero extenderme mucho más, era solo cerrar señalando que no hay procesos lineales, que sí hay estas nuevas distinciones, por ejemplo, entre los mirreyes, las buchonas, que son, digamos, imágenes de la riqueza profundamente criticadas dentro de las redes sociales, pero exactamente igual que se critican a los personajes que han sido denominados como el Brian o la Kimberly, en fin. La idea básicamente era cerrar con eso, mostrar que si bien existen estos procesos, no hay un proceso lineal, sino lo que vamos teniendo son la aparición de distintas capas y el uso de distintas representaciones en distintos momentos y sobre distintos personajes. Termino entonces para cerrar con el video de Marco Antonio Regil, y para ver lo extensa que puede ser la interpretación, eso es, viene de una canción del Tri, Difícil, que coincide más o menos con la ideología que nos ha presentado Marco Antonio Regil, así que puesto en ese tono, pues no queda más que coincidir con el video de Ackerman y decir que si esa es la ideología, el primer mexicano del siglo XXI es quien están viendo en pantalla. Pues yo les agradezco muchísimo por la oportunidad, y con esto terminaría la presentación.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy interesante y da lugar a comentarios y preguntas. Me van a pasar en algún momento las preguntas del público. Yo te las iré leyendo. Gracias. Bien, aquí está la primera pregunta. Doctor Suárez, muy cálida su conferencia. No lo digo por el calor, sino por lo ameno de lo expuesto. A mí me gusta mucho el rock mexicano, el llamado rock urbano, el de la banda. Lo digo porque en la portada de un disco del famoso grupo El Aragán y Compañía se ilustra con el también famoso Indito envuelto en un zarape durmiendo bajo un cactus, estereotipo del mexicano. Yo hace muchos años quise saber el origen de esta imagen, por lo que me contaron del libro El sueño del fenómeno mexicano de Charles Philip Jiménez, donde según él el mexicano está durmiendo no porque sea vago, sino porque ha estado trabajando muy duro. Yo nunca pude conseguir el libro, lo comento como chismito, pero usted podría comentar algo acerca del origen, la construcción de esta imagen, la del Aragán. Antropólogo Roberto López Frías, saludos desde Ciudad Neza. Sobre esa imagen en particular, no, o sea, no podría comentar nada sobre su origen en específico. Sí sobre un movimiento, o sea, la forma en la que el rock tiene que moverse a partir de Avándaro, que creo que es importante. Hasta la llegada a Avándaro, la mayoría de los grupos siguen cantando covers o, en el mejor de los casos, música original pero compuesta en inglés. Y es a partir de Avándaro y a partir justamente del movimiento del rock hacia los hoyos funky, en particular, que se va gestando una nueva forma del rock mexicano, que si bien tenía ya algunos elementos en el movimiento de Tijuana, encabezado por Batis, que era, hasta donde tengo entendido, el único que cantaba en español, sí va a provocar que, por ejemplo, Three Souls in My Mind se convierta en el Tri, y que el disco que va a generar a partir de ese momento, por ejemplo, ya sea Perro Callejero, ¿no? Lo que vamos a ver entonces en el caso del rock mexicano es si un movimiento hacia estos grupos sociales, hacia su lenguaje y hacia sus problemáticas que no eran del todo comunes, digamos, antes de Avándaro. Entonces, lo digo en este contexto porque habría que entender la forma en la que se está concibiendo la portada del disco en particular y los elementos de representación que allí aparecen, que por supuesto no son necesariamente los elementos de estos otros grupos sociales. Se trata de una forma distinta de concepción de la mexicanidad, que no coincide por lo menos con los lugares a los que el rock se va a mover después de Avándaro, ¿no? Comenta Livia Barajas. Muchas gracias por la conferencia. En un acotado estudio que realicé de unos papelitos que me distribuyen indigentes en el metro, aunque también los he encontrado en la calle y en los camiones, identifiqué que en su gran mayoría sus discursos siguen haciendo referencia al campo, presentándose o incluso disculpándose por venir a la ciudad forzados por la necesidad. Es un discurso muy particular de la pobreza en la ciudad en los últimos años. Con relación a la clase media, ¿cuáles serían las características del discurso de la clase media y dónde se muestra de manera más evidente dicho discurso? Yo nada más antes, no creo que sea tan contemporáneo. Estoy pensando en, por ejemplo, el Mil Usos. Son películas, digamos, mucho más viejas, referidas básicamente a la idea de la
de la migración o de la migración hacia las ciudades, y en las que se va tratando de mostrar, digamos, este carácter de corrupción y de sufrimiento que hay en la ciudad, en particular en la Ciudad de México, pero no solamente en ella, sino cómo la migración hacia el ámbito urbano genera que ciertos grupos, en particular los que provienen de ámbitos campesinos, pierdan esas virtudes que tenían por conservarse puros o en algún estado, digamos, virtuoso en la vida rural, ¿no? Tiburoneros, en fin, son películas que buscan de alguna manera ir mostrando la importancia de volver a ese espacio original, ese espacio rural, y de no conocer las perversiones de la ciudad. Pensando en la clase media, yo creo que habría que justamente ver en qué momento se quiere la respuesta. Pensando, por ejemplo, en este primer momento que yo estaba tratando de señalar, en el momento de la urbanización y de la construcción de un conjunto de valores, lo que podemos encontrar en la mayoría de los discursos es esta idea de la eficiencia, la idea del apartamento chico con una serie, por ejemplo, de electrodomésticos y con una estética muy particular, en específico la generada por Pani y después reproducida a lo largo de una buena cantidad de años. Pero en la versión contemporánea de la clase media no va a ser, por supuesto, la misma representación como no la es en el caso de, por ejemplo, Chava Flores. Lo que podemos ver en el caso de Chava Flores, a mi juicio, es a partir de ciertos valores de la clase media, una construcción de la idea del mexicano justamente como un mexicano que no trabaja, como un mexicano chicharronero en algún sentido, pero esta versión que conocimos más bien en Mecánica Nacional, por dar un ejemplo. Y en la versión contemporánea, me parece que la clase media está atrapada, por un lado, en no pertenecer o no querer pertenecer a ciertos grupos sociales. Es interesante ver, por ejemplo, los videos de las ladies y los gentlemen y la forma en la que la gente los comenta y desde dónde, en una crítica muy clara, digamos, no solo a la riqueza, sino los abusos que se gestan de ella. Hay entonces una suerte de virtud que se reconoce la clase media a sí misma por no ser como son las ladies y los gentlemen, aunque debo decir que en los mismos comentarios, y es interesante notarlo, en los mismos comentarios puede uno encontrar expresiones profundamente clasistas y profundamente racistas. No quiero usar las palabras que se utilizan allí, pero básicamente la denostación que se hace de ciertos personajes en las redes, por ejemplo, coincide profundamente con la que esos propios personajes utilizaron contra quien lo hayan hecho en el video. Entonces, es de alguna manera extraño encontrar la crítica clasista al clasismo y la crítica racista al racismo. Se refieren, por ejemplo, a los personajes utilizando palabras como naca, negra, en fin, una serie de adjetivos y de calificativos directamente vinculados al propio hecho que se está criticando. Bien, te saludan del estado de Guerrero, de Toluca, de Santiago, Miahuatlán, Puebla, de Xochitepec y de otros lados más, de otros lugares más. Gracias, un saludo. Luego viene otro comentario. Doctor Rodolfo Suárez, el film de Paul Leduc, titulado ¿Cómo ves?, generó muchísima polémica en su momento. Según la sinopsis que nos da Wikipedia, se trata de un documental literal sobre los rostros, las dudas, las alegrías, los hechos brutales, la diversión distorsionada, el rock petrificado y la difícil educación sentimental del mundo de los jóvenes marginados de las vecindades de la Ciudad de México, que habitan los cinturones de miseria, oprimidos por un sistema social injusto y explotador
en el que no encuentran otra salida más que la violencia, el rock y la droga. Al final del documental aparecen en los créditos y en minúsculas el comentario irónico: esta película está dedicada al Fondo Monetario Internacional. Acaba la referencia. El comentario es del profesor Rodolfo Ortega y te pide que abundes comentando qué opción tiene usted, qué opinión tiene usted de la película. A ver, creo que buena parte del digamos, de los resquemores que levantó, tiene que ver con una parte del patrocinio desde el cual se gestó, que es el CREA, justamente este programa para la juventud gubernamental, y no es la única película que tiene esa característica. Hace ratito hablábamos del Mil Usos, que fue también, digamos, subsidiada, pero por encargo directamente del gobierno. Efectivamente, la parte interesante, creo, de cómo cierra la película, dedicándola al Fondo Monetario Internacional, es de los elementos que el propio Paul Leduc utiliza para separarse de, digamos, el encargo que se le había hecho, o del contexto en el que la película va a aparecer, de manera muy similar a como lo hizo Buñuel con Los Olvidados. Si lo recuerdan, la entrada, bueno, de entrada la película estuvo enlatada un buen rato hasta que Buñuel aceptó filmar un final más feliz que el que había planteado. Pero la entrada de la película empieza con una disculpa, y creo que en ese mismo sentido es este juego en la dedicatoria al Fondo Monetario Internacional. La de Buñuel empieza diciendo que estos hechos que va a relatar ocurren en las grandes ciudades, y se refiere a Nueva York, a Londres, en fin, y no necesariamente a la Ciudad de México, para poder mostrar que no se trata de una crítica específica al gobierno y a la situación en la que se tiene a la gente. Creo que en el caso de Cómo Ves ocurre algo muy similar, pero a partir de ese momento se generan otras películas en las que se busca también una aproximación a estos grupos, a los chavos banda y en particular a las formas de celebración, que creo que son mucho más crudas que la que presenta el propio Leduc. Por lo demás, si bien aparece esa declaratoria o esa dedicación al Fondo Monetario Internacional, hay que acordarse también que está allí el cierre de la película, es Aquí huele a gato encerrado, la canción Aquí huele a gato encerrado de Jaime López, interpretada por La Toussaint en la única vez que la grabó. Entonces, me parece que el cierre tiene que ver con eso, con una forma de separarse y con una forma de mantener cierto grado de objetividad que tampoco la película pretende del todo, hay que decirlo, ¿no? Y por lo pronto no hay más preguntas. Rodolfo, si no estás todavía muy cansado, me gustaría que platicáramos, sí, por supuesto, un poco algunas de las cosas que dijiste, que me dieron muchas cosas que pensar. Por ejemplo, si comparamos el siglo XIX con el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XIX, bueno, yo he visto fundamentalmente la literatura y los ensayos, tuviste pues mucho más el cine, las fotonovelas, etc. Pero bueno, en el siglo XIX parece que son las élites, o lo que llamamos ahora élites, las que configuran la idea de lo que son los pobres, ¿no? Uh-huh. En cambio, y hay una tensión que podría quizá extenderse al siglo XX entre lo que se ve de bueno de la clase media y lo que se ve, digamos, como negativo, que eso está en Cuellar claro. Es decir, el liberalismo decimonónico, bueno, todavía en el siglo XXI, suele hacer una apología de las clases medias, ¿no? Es parte de la tensión ahora que tenemos entre los neoliberales y los obradoristas, ¿no?
entre el pueblo y las clases medias, ¿no? Veníamos de una sociedad de clases medias y ahora ya es una sociedad en la que el pueblo manda, y entonces cada quien se va a sus referentes. Bueno, vuelvo a lo que te decía del siglo XIX. Por un lado, pues las clases medias pues eran el futuro de la nación, incluso para los primeros socialistas, ¿no? Pero por eso había que crear ciudadanos, por ejemplo, pero ciudadanos cabales, no nada más ciudadanos con derechos políticos, como por ejemplo es Pizarro. Pero por otro lado, Cuéllar, pues lo que le ve son los defectos. Bueno, entonces está este problema con las clases medias. Entonces, pues no son, sería deseable, pero por otro lado tiene grandes inconvenientes en modernizarse a partir de las clases medias. Entonces la construcción, digamos, de lo popular es fundamentalmente a partir de la percepción de las élites, no de las clases medias. Una de las cosas que me pareció muy interesante de las muchas de tu conferencia es que en el siglo XX las clases medias también ya tienen un papel en la construcción de la identidad de popular, cosa que no parecía, al menos hasta donde conozco, en el siglo XIX. Entonces, digamos, ya también tienen un rol en la construcción del imaginario popular, ¿no? Entonces, ¿allí qué puede ocurrir? O sea, por un lado, pues ya estamos en la sociedad de masas, ¿no? Una de las cosas que creo que planteó muy bien Hobsbawm en su libro póstumo es cómo en la sociedad de masas se va incorporando pues elementos de la cultura popular, ¿no? Que es lo que tú mostraste muy bien, ¿no? En lugar de que sea nada más de arriba hacia abajo, ahora parece que hay algún movimiento de abajo hacia arriba. No quiere decir que no lo hubiera antes, pero digamos antes no importaba y en el siglo XX sí importa, ¿no? Entonces quería que abundaras algo en eso. Es decir, ya las clases medias en el siglo XX tienen un papel incluso en la construcción de imaginarios. Y de otro lado, por ejemplo, ya sería el colmo que en el siglo XX, si se fuera un retrato del siglo XIX, quizá el siglo XXI sea más un retrato del siglo XIX que el siglo XX, pero, por ejemplo, estos valores y sobre todo más bien prácticas que abominaba Cuéllar, ya en el siglo XX ya no son necesariamente tan mal vistas. Por ejemplo, lo que presentas como la publicidad o a lo que debería el ciudadano o el mexicano aspirar, pues ya son cosas que están pues bastante normalizadas. O sea, ya hay una especie de cultura aspiracional que al parecer pues no estaba tan presente en el siglo XIX. Entonces, estas diferencias, digamos, así sean tan toscas como te las he planteado, que sí parece que son cambios importantes en el siglo XX. Es decir, el siglo XX parece que aunque sigan las construcciones desde arriba, como que hay una especie de flujo mayor y contraflujo, digamos, de abajo hacia arriba, e incluso con una intervención de las clases medias, que pues, revela una sociedad mucho más dinámica que la sociedad del siglo XIX, ¿no? Al menos en la construcción de imágenes. Sí, completamente de acuerdo. Creo que depende mucho del momento en el que se plantee. Es decir, el primer momento de urbanización sí es un momento, pues, conducido, digamos, por cierta élite, en particular intelectual y vinculada al gobierno. Es todo un momento de reconstrucción de la ciudad y es un momento de construcción de ciertas formas de vida mucho más eficientes, en fin, vinculadas por supuesto a la figura de Pani en buena medida, y que tienen que ver con, digamos, algunos elementos de urbanismo de Le Corbusier, por ejemplo, en los que se va gestando una nueva idea y en la que podemos ver una primera tensión, digamos, en su contraparte fílmica, sobre lo que eso implica con respecto a dejar esa bondad que ya se había atribuido al campo. Y es entonces que aparecen estas otras figuras, digamos,
de el pobre llegado a la ciudad y cómo se va pervirtiendo, en fin, aparecen esas figuras, pero aparecen otras, digamos, en las que la crítica más fuerte es justamente la crítica hacia la movilidad social. La idea básica es que en esa movilidad social, estoy pensando, por ejemplo, en Acá las tortas, esta película en la que los padres son unos torteros y los hijos son, empiezan a vivir como ricos y empiezan a vincularse con los ricos, en fin. Y hay toda esta crítica, digamos, al intento de movilidad social por la idea de perder una serie de cosas que efectivamente se están perdiendo, digamos, si se les mira desde el lado del tipo de conceptos que se tratan de gestar a partir de la idea de urbanización, ¿no? Pero efectivamente, en un segundo momento, que es cuando aparecen ya no solo las fotonovelas, sino, por ejemplo, estos libros de muy amplio alcance, ya hay una idea desde la clase media de cómo evaluar, por ejemplo, el comportamiento de, digamos, más barrial, por dar un ejemplo, menos críticas, pensando, por ejemplo, en la imagen de Aragán y compañía, sí hay una crítica a esa imagen del mexicano que no trabaja, en fin, la podemos ver en algunas de esas portadas, pero hay sobre todo una crítica a las formas de socialización barrial, a las que terminan por, muy claramente, digamos, en esto, en Mecánica Nacional, ¿no? Y es este movimiento de cómo se va representando a los grupos populares, primero en escenarios en donde hay, digamos, todavía más melodrama, y después en escenarios en los que lo que priva es básicamente esta nueva psicología del mexicano o la crítica desde esa nueva psicología del mexicano que tiene que ver con el relajo y con una serie de cosas, ¿no? Quizá la última película antes de que eso empiece es La vida difícil de una mujer fácil, en la que todavía hay espacio para el drama. Pero después de eso, lo que vienen son todas estas películas de los albañiles, los lecheros, en fin, el cine de ficheras. Lo interesante después es justo cómo eso se convierte a partir de ciertos grupos sociales, denominados genéricamente charolastras, en motivo de orgullo, ¿no? O sea, la parte que me interesaba en las últimas láminas, es mostrar cómo esos elementos que habían sido objeto de la crítica por parte de la clase media, de repente se vuelven, algunos de ellos, no todos obviamente, y por eso quise poner las imágenes de estos otros personajes a los que en las redes se les denomina el Brian, en fin, ¿no? No están esta parte de la clase media, digamos, no está copiando ese estilo, pero sí algunos de sus elementos culturales como formas de apropiación de la ciudad y como formas de orgullo de la vida contemporánea. Entonces, sí, en efecto, me parece que a partir de la clase mediarización de estos libros de muy amplio alcance y hasta esta otra forma, ya son más los discursos de la clase media, como en Chava Flores, los que van gestando la configuración de la idea de la pobreza y no tanto, digamos, las élites o no tanto tampoco una ideología en particular, aunque como vimos en el video de Marco Antonio Regil, pues al parecer es bastante común la evaluación desde ahí, ¿no? O sea, si hay, para ti, para mí, que damos clases, sí es muy sorprendente encontrar las nuevas ideologías en el alumnado vinculadas, por ejemplo, a la idea de que ser asalariado es vergonzoso. Quizá de los momentos más fuertes que he vivido en la UAM ha sido ver justamente un anuncio de Pepe y Toño y del sector empresarial, digamos, promoviendo estas formas de la construcción de la riqueza bajo la idea de lo empresarial, que tiene que ver obviamente con un periodo muy particular. O sea, creo que no se puede olvidar no solo, digamos,
el proceso iniciado por De la Madrid, sino el proceso iniciado por el PAN en los dos sexenios en los que gobernó, y que me parece que, digamos, discursivamente modificaron con mucho la forma de evaluación, ¿no? O sea, creo que en la evaluación del México contemporáneo, si bien la confrontación que normalmente hacemos es entre el PRI y el gobierno actual, el periodo del PAN no fue un periodo menor en términos ideológicos, y que hará falta un seguimiento, digamos, de los elementos discursivos que dejó en términos, pues todos lo recordamos, de la eficiencia, por ejemplo, del aparato estatal y de su funcionamiento más empresarial, en fin, que son elementos muy vinculados a esto y que de alguna manera modifican con mucho la forma en la que se ve lo mexicano y la idea de que lo mexicano puede ser eficiente y el Estado mexicano puede serlo, en fin, ¿no? Desde una lógica, desde, digamos, la construcción empresarial y no desde una lógica tecnócrata, para ser muy claro, ¿no? Claro, y una cosa nada más como ilustración, y espero no ofender a nadie. O sea, ahora es común que la gente de las clases populares le ponga de nombre a su hijo Brian, y la gente de las clases medias y altas le ponga a la hija Juana, ¿no? Eso era pues impensable hace 50 años, etcétera, ¿no? Digamos antes, por lo menos, ya no digamos en el siglo XIX, sino en la que tú refieres, la urbanización, que parece un elemento clave que reabre muchas muchas vías, digamos, de reflexión. Te quisiera preguntar otra cosa, ya para dejarte ir, ya cerrar. Y tiene que ver con lo último que señalaste, ¿qué es esto? Parecía, y un libro además de grandes méritos, La jaula de la melancolía de Roger Bartra, de 1987, pues que había cerrado definitivamente la reflexión sobre la filosofía de lo mexicano, ¿no? O sea, parecía que ya el problema ya era historia, ¿no? Para usarlo en términos tradicionales, la historia como lo que ya pasó. Bueno, entonces, pues, eso parecía, pero de repente ya, sobre todo en el siglo XXI, comenzaron a surgir nuevas reflexiones sobre lo mexicano. Pues ahora, pues todavía más agudizado por lo que te señalaba hace rato de claramente ir pasando las distintas administraciones y los grupos políticos, digamos, de sujetos históricos, ¿no? No sé si me explique bien, ¿no? La clase obrera para los comunistas, el indígena para los zapatistas, las clases medias para el panismo, y quizá para el último PRI, el pueblo para López Obrador. Entonces, bueno, ya hay otra vez una gama de agregados sociales, digamos, definido desde las distintas posturas, que supongo que llevarán a reformular el viejo problema de la mexicanidad, ¿no? Bien, si no mal recuerdo, en el libro de Bartra, la definición, pues, pues esa era la jaula de la melancolía, de lo popular, pues era a partir de una construcción ideológica del propio Estado, ¿no? O sea, el Estado era el que le decía a los pobres lo que eran, ¿no? Sí. Y lo que eran, pues, para mal, no para bien. Ahora, en lo que tenemos, digamos, en este desastre del siglo XXI, ¿quién crees, y no lo tienes que resolver nada más si nos quieres decir algo, que podría ser ahora eso, ¿no? Es decir, ¿quién podría otra vez hacer esta como totalización, si es que siquiera posible, de lo que es el mexicano, la mexicanidad, ya pues finalmente, pues habiendo cambiado el modelo, digamos, del siglo XX, por más elementos regresivos que se puedan ver en la administración de López Obrador, yo creo que ahí estamos hablando también ya de fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, a estas alturas, con lo que hay en el país,
la violencia descontrolada, en fin, las desapariciones, lo que quieras. Pero en que el nacionalismo sigue moviendo muchas cosas, ¿quién sería capaz, o si es que se puede hablar de un sujeto o de un sistema o de lo que sea, de hacer esta redefinición de la mexicanidad? ¿O ya es como que cada quien, según le parezca, o sea, ya es como una especie de decisión del mercado y no de una decisión pues del Estado o de la ideología del sistema? No sé si sí plantea bien. Creo que depende del tipo de obra en la que uno esté pensando. Hay, por un lado, digamos, un intercambio de críticas, tanto en redes, por ejemplo, como en obras en particular, entre distintos grupos sociales. Normalmente es la clase media, de nuevo, la que lo está señalando, pero estoy pensando en textos como El Virreinato, en los que no hay una crítica, digamos, a lo mexicano en términos generales, ¿no? Pero sí hay un señalamiento de ciertos grupos y de ciertos comportamientos asociados a ese grupo, o por ejemplo en este libro de fotografía de Ricas y Famosas, en fin, o sea, sí hay una serie de señalamientos que no son totalizadores y homogéneos con respecto de lo mexicano, sino más bien a grupos en particular. Pero por otro lado, yo no estoy nada seguro de que efectivamente se haya terminado, ni siquiera cuando Bartra lo dijo, ni que hubiera habido un periodo en el que no tenía significado, sino que empezó a tenerlo en otros ámbitos. Si uno, en vez de cantar, lee las canciones de Molotov o de Cártel de Santa, o etcétera, encuentra muy rápidamente, por ejemplo, la idea del cuerno de la abundancia, la idea de que México podría ser buenísimo si no hubiera mexicanos, ¿no? Y una idea también metida por parte del panismo con respecto a la ineficiencia del gobierno de la que hablaba Marco Antonio Regil, como la causante de que ese cuerno de la abundancia no pudiera ser aprovechado por los mexicanos en su totalidad, en fin. Lo que creo es que, a diferencia de lo que encuentro en La Jaula de la Melancolía, se mueve despacio esa concepción de lo mexicano, se mantiene la idea de la bondad, se mantiene la idea de la abundancia, y se mantiene la idea de que hay, por un lado, un conjunto de malos mexicanos, en particular en el gobierno, por ejemplo, que son los que dan al traste con las grandes posibilidades que este país debería de poder tener, pero en la que también siguen apareciendo estas críticas, por ejemplo, al mexicano en su calidad de relajo y en su calidad de otras cosas. En ese contexto, digamos, yo creería que la idea de lo mexicano sigue bastante en pie y bastante en uso, solo que en ámbitos distintos que el ámbito literario, ¿no? Mi impresión es que sigue siendo una constante en la música, en algunas películas, en fin. Se hizo el remake de La Casa del Ogro, en fin. O sea, sí hay una vuelta a ciertos discursos que se siguen manteniendo y que se siguen utilizando de manera muy clara. Y la idea de el pobre como bueno, pues la acabas de mencionar, está, por supuesto, en la idea del pueblo bueno que hay en este momento, pero se mantiene, digamos, en otros ámbitos discursivos. Yo creo que sí es un elemento bastante constante todavía, aunque haya estas otras modificaciones por la aparición de nuevos grupos sociales y de nuevas formas de socialización que tienen que ver, sí, con estas críticas que se hacen a los ladies, a los gentlemen, en fin, ¿no? O sea, si hay algo allí que se movió, pero por otro lado, pues parece que se mantiene más o menos constante una parte. Si uno ve, por ejemplo, para decirlo muy rápido, cómo se han movido los narcocorridos,
los narcocorridos originalmente son muy parecidos a los corridos revolucionarios, ¿no? Son estas apologías de los grandes capos muy cercanas al tipo de narración que se puede encontrar de la Revolución Mexicana, que muy prontamente se mueven a una idea del narcotráfico como una forma nacional de venganza contra Estados Unidos, de mostrar la gran capacidad que tiene el narcotráfico para penetrar las fuerzas estadounidenses, etcétera, etcétera, de un orgullo nacional. O sea, son una gran cantidad de narcocorridos en los que, por ejemplo, a la mitad se grita ¡Viva México!, en fin, en una fórmula de ese tipo, ¿no? Siguen manteniéndose grandes canciones hacia los capos, digamos, pero ahora con estos otros contenidos. Y después vamos viendo cómo se van moviendo esos narcocorridos primero hacia otros grupos, ¿no? Estoy pensando en narcocorridos como el Cártel de Aquilo, que son casi socialistas, en donde, digamos, los distribuidores se quejan de lo que ganan los grandes capos a diferencia de lo que ellos ganan, en fin, y hacia otros narcos mucho más pequeños, digamos, como más hacia la vida cotidiana del narcotráfico, para llegar a los últimos narcocorridos, que son los de los alterados, en donde básicamente lo único que se muestra son las grandes fiestas, el poder, en fin, ¿no? Ya son otro tipo de elementos. Y no es casual, digamos, si uno ve o si uno piensa en las generaciones que han pasado dentro, por ejemplo, del narcotráfico. Todavía, no solo Caro Quintero, sino el Chapo Guzmán, en su aprehensión, todavía se declara como trabajador del campo, ¿no? Las últimas aprehensiones, ya las de los hijos, etcétera, difícilmente se van a declarar campesinos, creo. Difícilmente mantienen un vínculo, por ejemplo, con el mundo rural, sino que se han movido hacia un mundo urbano, y uno puede ver incluso los lugares de la detención, son lugares, y la ropa que se utiliza, en fin, son los lugares de la clase alta y la ropa de la clase alta y los coches de la clase alta, en fin, hay un movimiento allí en ese contexto. Entonces, sí creo, pues, que por lo menos hasta hace poco la idea de lo rural, de la bondad, etcétera, se mantenía, pero sí, quizá lo que empecemos a ver es la desaparición de eso justo a partir de estas otras figuras, ¿no? O sea, de la figura ya no solo del Chapo Guzmán, sino de sus hijos, como los grandes empresarios, como los que sí la hicieron, en fin. O sea, si yo agarro el discurso de Marco Antonio Regil, pues evidentemente de este lado hacen dinero durmiendo, como lo solicitaba él, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera tarde o temprano se van a volver delincuentes de cuello blanco. Sí, por supuesto. Después hasta próceres. Sí, y esto que decías antes, ya no es pregunta de lo que quedaba, digamos, del, o que queda todavía del nacionalismo, también vale para las definiciones de las de la, digamos, de los de la derecha, ¿no? O sea, pues, en siglo XXI parece que seguimos escuchando a Rabassa o a Bulnes cuando escuchas o lees los argumentos para definir a las clases populares, pues, como ignorantes, que no saben lo que quieren, que simplemente hay que venderles espejos, etcétera, etcétera. Entonces, también, hasta el otro lado es un fenómeno, digamos, de larga duración. Sí. Ya no hay más preguntas, Rodolfo. Te agradecemos mucho tu presentación, la verdad fue muy interesante. Muchas cosas que se pueden elaborar, bordar sobre ellas, pero me parece que fue muy rica la exposición. Justo en una semana más vamos a hablar con más detalle de esto. En una semana más, en la sexta sesión y última de este ciclo de conferencias, será la presentación virtual de Patricios y Plebeyos, Crónicas del Clasismo Mexicano,
un libro editado por Acal este año y que esperemos que esté en breve en circulación. Participarán el doctor Claudio Lobnitz, Pablo Picato, Rodolfo Suárez, yo, y moderará Yasmín Jimeno, que es la secretaria técnica de esta academia, y abundaremos sobre estos temas. Otra vez, gracias a ti, Rodolfo, y al público que nos escuchó, y los esperamos en una semana. Al contrario. Hasta luego. Mil gracias.